Pablo. Marcelo, exactamente. Sí. ¿Cómo quedó? Creo que quedó para, digamos, para el recuerdo de todos, una frase que se metió muy popular ahora, el andá para allá de Messi, ¿no? Que sorprendió a todos. Messi enojado. Algunos dijeron, lo trataron de comparar con esto de un Messi maradoniano. Yo no sé si es un Messi maradoniano, sí un Messi que estaba enojado por las circunstancias de ese partido. No. Porque Van Gaal había hablado mucho en la previa. Bueno, y además de Holanda provocó, futbolistas sobre todo en la holandeses, definición por partido. Pero provocaron a los argentinos en la definición por penales. Fue un partido muy caliente, muy picante. Messi se sacó por eso, ¿no? Se enojó, pero viste que mantiene un temple. Sí. Viste que se enoja, pero está. Y después vuelve. Ahí, onda Zen igual. Es increíble eso. Sí, es que yo no sé si. No sé si a todo el mundo le gustó la frase, está bien, no importa. Es una que reacción, bueno, sí, es una reacción ante la provocación, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, seguramente a alguien que no jugó al fútbol nunca no le gustó. Tal cual. Bueno, pero viste que, por ejemplo, en Madrid, los madridistas, o sea, los hinchas del Real Madrid, odian a Messi. Y hay una campaña por su vinculación al Barcelona, ¿no? Sí. Durante 15 años en el Barcelona, les ganó siempre Messi al Real Madrid. Bueno, están haciendo una campaña porque nos quieren ver afuera. Lo quieren ver a Messi afuera del Mundial y nos quieren ver a nosotros, a la Argentina, no, afuera. Desde España, desde Madrid, los madridistas. Lo ven por televisión eso, ¿no? Y entonces están haciendo esa campaña. Es más, desde Madrid nació esto de criticar lo que había sido la frase de Messi y la reacción de los argentinos para que la FIFA nos sancione. Bueno, pero desde allá lo impulsaron. Quizás por la palabra bobo. Desde no, pero no se lo puede criticar porque lo bardearon, lo buscaron durante todo el partido, antes el DT, una persona tan importante. Bueno. O sea, lo pueden atacar por la palabra bobo. Yo no juzgo a nadie. Acá hubo compañeros nuestros también que no le gustó y lo dijeron públicamente. Lo ningunearon. Lo dijeron. Sí, sí, lo dijeron públicamente. Está bien, pueden gustarte la frase. Igual le salió adentro, es la primera vez que lo vemos. Nada. Yo creo que es una reacción ofensiva. Obvio. Para nada. Es una reacción que vos la tenés que comprender en ese momento. Sí, sí, sí. Claro, ubicarla en las circunstancias que estaba jugando. Lo defendió el Kun Agüero. Kun Agüero, que está metido ahí adentro, que entró a la cancha a festejar. Que hace streaming constantemente. ¿Lo quieren escuchar? El Kun Agüero defendió a Leo Messi. El Kun Agüero lo fue a hablar al holandés, al neerlandés, en inglés. No, porque le estaba diciendo, vení para acá, le estaba diciendo a Messi. Como si lo quisiera pelear. Y el que se metió ahí fue el Kun Agüero. Y pegó tanto la frase que aunque no lo escuchó,